year we actually had a record year. So in spite of it being a strike year for a lot of the labor force in Los Angeles, an incredible turnout from everybody. This has been a wonderful day. We got such a wonderful turnout. We got so many donations. We were a little, you know, concerned that maybe this would be a small year, but we've had so much energy, so much grace from people. It's been wonderful. I like to think that the kids that are helped most for this are the ones that are differently abled, but frankly, all kids are taught this because all kids need to learn inclusion. Kids of all abilities, whether they're typically abled or differently abled, they actually get to learn that our differences are not so great, that we're all really the same, just in spite of whether we use a chair or a walker or our own 2 feet. I think the thing that motivates me when I look at all the families that this impacts is the joy. I see so many kids getting a chance to play. It makes me want to go out and make an even bigger difference because the barriers that a lot of kids with disabilities face are just not barriers that should be here in our world at this point. So we want to go ahead and support organizations like Inclusion Matters and Shane's Inspiration that are working to erase those barriers completely. We could not be more grateful and more gratified by the fact that this next generation of kids gets to go home and realizes that our differences are what make us all wonderful and what actually bring us together in the name of inclusion. Did you know that we share around 98% of our DNA with gorillas? The LA Zoo recently celebrated World Gorilla Day, and we had conservation experts talk about their dedication to protecting and caring for these popular primates. Check it out. So the LA Zoo has obviously many animals and many different species from all over the world. We have just celebrated World Gorilla Day, so we're really into our gorillas at the moment. Gorillas are a species that we have had long-time partnerships with conservation in the wild, particularly with GRACE, Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center in the Democratic Republic of Congo. So we really love to share our gorillas with our guests here and talk about what we do for our gorillas, everything we do for their welfare, and also how what we learn from taking care of our gorillas has helped us in the Congo to help the gorillas at GRACE. As a conservation biologist, working at a zoo is a really interesting thing because I think of the LA Zoo as a conservation organization. We have people throughout the zoo, whether they're in our animal care, taking care of these animals and figuring out how to maximize their welfare so that we can take that to the Democratic Republic of Congo and improve the welfare of the animals that are from confiscations and support our partners in GRACE. But we also have a big learning and engagement or education division, and they have expertise and training and degrees in figuring out how to connect with people and get them to develop empathy, care about nature, and then take actions to support it. And so throughout the zoo, you're going to find that there's messaging and information. There are people here you can talk with, whether it's docents or volunteers or staff who are taking care of the animals or learning engagement staff. You can learn about how you can do things to protect biodiversity and improve the world. So there's a lot of things that you can learn when you come to the zoo, and there's a lot of actions that you can take. And so the zoo is a resource for people in Los Angeles who really want to help biodiversity. Hispanic Heritage Month celebrations are taking place all across our city, and the Los Angeles Police Department also joined the festivities. With mariachis playing and traditional dances to entertain attendants, their event was a call for achieving representation on all levels. Today we are at the Los Angeles Police Department's Headquarter Plaza. We're formally kicking off the celebration of Hispanic Heritage Month, which is celebrated from September 15th to October 15th. And we came together as a city family with Mayor Karen Bass to celebrate our culture, our history, and really showcase what it means to all the contributions that we've given to the city of Los Angeles and how we're going together collectively as a city. I want to thank everyone for coming out on this important day to kick off Latino Heritage Month, a time when we celebrate and lift up the Latino, American, and Hispanic communities
expressing our gratitude for the extraordinary contributions this community has made and continue to make. Los Angeles is a beautiful city for many reasons, but a key reason is its diversity. The Latino heritage story is our story. We are the city, the people that we protect and serve, and our sworn population is over 54% Hispanic. So we want to showcase to our community members that we are just, we mirror them. And that's what we strive for, is that we increase our representation at all levels under the leadership of Chief Michael Moore. He has done so. He has ensured that we have representation at all levels within our sworn and command staff levels. If we can reach the highest levels, they too can one day also become a police officer and reach the highest levels of our command staff as well. As we stand here today, we're reminded of the invaluable role that the Hispanic community plays within our ranks, from officers and detectives to our civilian professional staff. During this month of celebration, let us not only recognize their achievement and their contribution throughout our storied history, but also pay tribute to the countless Hispanic officers who've risked their lives to ensure the safety of our communities. Their stories are accounts of resilience, sacrifice, and triumph. Today, it's all about our culture. We have mariachi, we have dancing, performances, our food with pupusas, and we also have tamales. And it's an opportunity for the community members to gather with us together to celebrate what defines us and that we're proud of who we represent. In this week's feature story, our own Maria Hall Brown sits down with dancer and creator of Dance in Color, Adrian Mitchell. He discusses how the program is empowering dancers of color and seeking to change the professional dancing landscape. Let's hear this story. It's always wonderful when an artist finds their way, but it's even more of an inspiration when they build a road for others to follow. Adrian Mitchell is a dancer who is wanting to open those doors for other dancers to be able to have the same opportunity. So nice to have you here. Thank you so much for having me. It's such a pleasure to be here. The reason we're here is because of Dance in Color inspiring other young dancers of color to pursue the art. We created Dance in Color, which provides grants and scholarships and free educational programs targeting underserved communities, and build the programs that might allow young kids like I was to feel like they might have a chance to have a professional career in the professional ballet industry. Very rarely did I have other, you know, black dancers in my class. It was like, if there was a black dancer in my class, it was like there was one. So that was hard. And the art form still has a long ways to go, but I think there's quite a few people that are really making the effort. I'm doing that through Dance in Color. It's hard enough to be a dancer. It's hard enough to have done what you have done already, but why did you turn around? Why are you reaching your hand back? It was just, I remember the struggle that I went through, and I have a single mom who worked so hard to make sure I could have the training. And so I've experienced it firsthand. So to be able to provide the opportunity or to create some relief possibly for these young dancers is so incredibly rewarding. When you see the effect that you can have on these young people who are becoming professional dancers or possibly not, there's still so much value in studying ballet. You know, we call it grace and grit. Where even if you don't become a professional dancer, ballet training creates such a sense of discipline and a sense of self, which is so important to go into the real world. Okay, now if people want to reach out and help or learn more about Dance in Color, the best route is? danceincolor.com. Well, congratulations, Adrian. And it's incredibly inspiring in so many ways, not just to watch you perform, but to see what you're doing for future dancers as well. So thank you. Thank you so much for having me. It's been such a pleasure. Good. In this
this week's things to do, support local artists at the Muertos Art Walk, learn about outer space at the Central Library, and immerse yourself in 18th and Grand, the Olympic Auditorium exhibit. All this up next on Things to Do. Join in the celebration surrounding Dia de los Muertos at El Pueblo de Los Angeles, the birthplace of LA. Saturday, October 7th, is the start of Day of the Dead season at El Pueblo. Muertos Art Walk supports more than 35 local artists and vendors and will feature a curated exhibition, original artworks, along with crafts, jewelry, accessories, clothing, live music, food, and more. Don't miss this free outdoor family-friendly event on Saturday, October 7th, beginning at 10 a.m. Head to the Central Library for a journey into outer space and beyond. Join astrophysicist Dr. Reza Estrella for a talk about her work at NASA's Jet Propulsion Laboratory, where she researches the planets that orbit our stars, 5,000 of them and counting. Learn more about solar eclipses and find out ways you can help NASA scientists during the next eclipse coming up on October 14th. Join Dr. Estrella on Saturday, October 7th at 2 p.m. in the Mark Taper Auditorium at LA's Central Library. The talk is free and open to all ages. Find out more at lapl.org/events. Catch the immersive exhibit, 18th and Grand, the Olympic Auditorium, which celebrates 80 years of the Olympic. Olympic Auditorium's original location at 18th Street and Grand Avenue featured boxing, wrestling, roller derby, and music concerts. The historic venue was a focal point for Mexican and Mexican-American culture in LA. Take a journey back to the past with 18th and Grand, the Olympic Auditorium, at La Plaza de Cultura y Artes from now until next May. For more info, visit lapca.org. And that's a look at some things to do. And that's all for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. You can watch us online anytime at lacityview.org, and we're also on Instagram, Facebook, X, and YouTube. See you next time for more LA This Week.
Y hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la Junta del Concilio Municipal de Los Ángeles. Hoy es miércoles, octubre 4, 2023. Yo soy Parker Corian, presidente del Concilio. Bienvenidos todos a la Junta de hoy. Se tomará acá comentario público en persona, en la Cámara y por teleconferencia. Señora Secretaria, ¿puede por favor llamar la lista de presencias? Sí, señor. Blumenfield, De León, Harris, Dawson, Hernández, Hutt, Kerkorian, Lee, McCusker, Padilla, Park, Price, Raman, Rodríguez, Soto Martínez y Jaroslavski. Son 11 los miembros presentes en el coro, señor presidente. Gracias. El primer asunto de negocios será de aprobar los minutos de octubre 3, 2023. Gracias. Consejero Rodríguez presenta la moción. Dawson, Harris Dawson le apoya. Lo próximo, resoluciones de logias para aprobar. Bien. Consejera Soto Martínez y presenta la moción y Park le apoya. Vamos a seguir con los temas de la agenda, por favor. Sí, señor. Los temas de 1 a 17 se han notado para audiencias públicas. El Departamento de Seguridad de Construcción recomienda recibir y registrar los temas 1, 3, 5, 12 y 13, ya que ya se han pagado esos derechos de retención y piden que se confirmen los derechos de retención de 2, 4, 6 hasta 11 y 14 hasta 17. Y los temas de 18 hasta 28 ya se han llevado a cabo en audiencias públicas. El reporte de comité del asunto 28 se ha publicado en el expediente bajo el expediente número 23-1028. Los temas de 29 hasta 39 no se han llevado a cabo en audiencias públicas. Y finalmente, el asunto 40 es un asunto de sesión de cerrado que se requiere en el comité. Así que se requiere 10 votos para consideración de cada punto que se puede considerar, señor. Bien, miembros, esos son los puntos que consideraremos. ¿Algún consejero desea hablar de algún tema en especial? Si es consejero Harris Dawson, que se refiere al asunto 22 para el amendamiento. ¿Es un amendamiento que está listo ya? Sí, si lo tiene, licenciado, por favor, se puede leer en el acta ahora. Sí, gracias, señor presidente. La moción, le propongo que el asunto número 22 sea amendado a decir lo siguiente. 1. De remover el evento siguiente, Avenida Bryanhurst, celebración de 4 de julio en el Distrito 8 en la cantidad de $2,000 y que se incluya el evento nuevo, Rock en el Acuadra en el Distrito 8 en la cantidad de $6,000, Rock the Block, Rock en la Acuadra. Bien, ¿alguien apoya? Pues yo lo apoyaré, su amendamiento, gracias. Consejera Rodríguez, si deseo hablar del tema número 29 para dar mis comentarios, por favor. Bien, se refiere al 29, consejero Price. Sí, gracias, señor presidente. Quiero recusarme del asunto 19 porque el empleador de mi esposa está trabajando en este punto que se ha listado en el asunto número 19. Muy bien, gracias. ¿Hay algún otro tema en especial que desean mencionar, miembros? Bien, acá en el lado izquierdo, consejero Blumenfield. No sé si deseo mencionar esto en especial, pero el asunto de sesión cerrada, recomiendo yo que se escuche en el concilio regular, que se hable en especial, que se comente. Bien, se llevará a cabo en sesión cerrada, pero lo mantendremos en el escritorio, ese punto, el tema. Bueno. A ver, señora secretaria, creo que necesitamos moción de las recomendaciones de seguridad y construcción, como recomendó el asunto 17. Sí, correcto, señor. Bien, yo propongo las recomendaciones del Departamento de Seguridad y Construcción. Bien, ¿alguien apoya la moción del presidente? Sí, gracias. Bueno. Con eso, ¿qué puntos son los que podemos ahora considerar para voto? Señora secretaria, si el concilio puede votar a los temas número 18, 20, 21, 23 hasta 28, señor. Si esos serán los puntos que se consideran, miembros, sin ningún comentario en especial de ningún miembro, se abre ahora la lista de votos a estos puntos, se cierra la lista y se tabularán, que son 14 sís. Muy bien, gracias. Pues nos llevará a lo próximo, las presentaciones. Así que, consejero Soto Martínez, puede presentarse a pasar al frente
junto con el consejero Lee y la consejera Raman para dar una presentación muy importante. Consejero Soto Martínez, tiene la palabra. Buenos días, vengan, júntense. Quiero esperar que se presenten todos para que se vean. Hola, buenos días. Sí, buenos días, señor presidente. Mabuhay al concilio en la ciudad de Los Ángeles, a todos los consejeros Mabuhay. Y pues me da mucho orgullo estar aquí unido a la organización filipina, diferentes organizaciones, empleados de la ciudad y dignitarios para reconocer y nombrar el mes de patrimonio histórico filipino. Creo que es importante que reconozcamos, celebramos y nombremos sus reconocimientos, acontecimientos, porque siempre la comunidad filipina se borra de la historia. Hablamos tanto de César Chávez, Dolores Huerta, UFW, huelgas famosas que forman a California en estas direcciones, pero no hablamos de los líderes filipinos, Larry Itlong, que fue uno de los primeros que hicieron huelga. César Chávez y el UFW se unió a ellos en solidaridad, pero sí, cierto, ha cambiado la historia de California y en los Estados Unidos esto. Hablamos de la pandemia, COVID y cómo apartó a nuestras comunidades, trabajadores esenciales que tomaron parte en asegurarse de cuidar a nuestros seres amados y que estén ahí. No hablamos de esta comunidad filipina que desproporcionadamente representa esta comunidad. Varios que ahora todavía están en huelga por las facilidades de Kaiser en toda la ciudad. Y obviamente, pues, las tremendas contribuciones a la comunidad con su comida, valores y cultura. Yo he estado en el pueblo histórico filipino, en CD13, que es parte de la tela asombrosa de nuestra sociedad, el tejido de nuestra sociedad. Es importante reconocer estas contribuciones de la familia filipina a la ciudad de Los Ángeles. No pudiera ser mejores personas. Primero quiero presentarle acá a la al consejero del Distrito 12, consejero John Lee, para la presentación. Se escucha. Hola, buenos días a todos. Me da honor estar acá presente celebrando el mes de patrimonio filipino. Gracias, consejero Soto Martínez y a la Asociación de Empleados Filipinos de la ciudad por ayudar a juntar esta presentación. Desde que han llegado el primer grupo de filipinos en los Estados Unidos continentales, han estado contribuyendo los filipino-americanos al gran legado de este gran país. Como un asiático-americano, siempre yo celebro a la comunidad API. Es una gran prioridad como miembro de este concilio, celebrando el mes en mayo de asiáticos pacíficos islandeses. Una de las cosas que celebramos es que nuestras culturas son tan diferentes, pero hay tantas maneras que son tan similares. Nuestros viajes a este país fueron similares. De todas maneras, siempre tenemos que pelear por nuestra pieza del pastel. Los filipino-americanos ciertamente han hecho esto. Es una oportunidad para levantar, honorar y celebrar las culturas americano-filipinos. Filipino-americanos. Si está familiarizado con ellos ya, sabe que su comida es tan vibrante, su gente tan buena, compasionada, asombrante, el tipo de gente. Quiero terminar mi contribución presentándole gracias al consejero Soto Martínez, LFA's consejera Raman, todos los filipinos en el área de Los Ángeles y en el país. Espero yo continuar celebrando estas grandes tradiciones diversas y culturas enriquecidas. A todos los que ayudan a esta gran ciudad, que es una gran ciudad mixta, de culturas mixtas, Los Ángeles. Muchas gracias. Sí, gracias por sus palabras, consejero Lee. Muy finas. Lo próximo, quiero presentarles a la consejera del cuarto distrito, la consejera Nithya Raman. Hola, gracias a todos los presentes acá. Huéspedes honorados, personal de la ciudad y gente celebrando el mes filipino-americano. Celebramos este mes durante octubre su cultura filipina-americana
porque nombra la fecha que se presentamos en Morro Bay los primeros filipinos. Yo no tengo el honor de ser filipina, pero tengo el privilegio de ser la primera mujer asiática americana elegida al Concilio Municipal de Los Ángeles, y he continuado yo siendo testigo de la gran conexión tremenda entre la gente surasiática, sureste asiática y comunidades asiáticas en todo el país. Tremendo. Siento yo muy fortunada, bendecida por ser parte de esta cultura. Gracias por ayudarme a levantar esta cultura. Hoy me levanta a mí misma. Los Ángeles es vivienda de una gran comunidad filipina, pero hay filipinoamericanos en toda la ciudad del país, trabajando en tantos diferentes niveles. Es increíble, gran comunidad trabajadora, tiene cultura vibrante en toda la región y se ve en grande parte a tantos individuos y organizaciones como los que están presentes hoy acá, ya que revisitamos algunos de sus acontecimientos históricos de los líderes filipinos y reconocemos su cimiento y su trabajo fuerte que han hecho. También queremos alzar a estos líderes para continuar abriendo caminos para esta región. Gracias a ustedes por estar presentes acá en la municipalidad, a mis colegas por celebrarlos y a todos en la comunidad que se han presentado a tomar parte en la celebración. Gracias por incluirme. Gracias. Sí, gracias, consejera Rahman, por sus palabras. Y ahora, el próximo vocero ha hecho gran historia el año pasado, cuando fue el primer asiático americano de tener una oficina en esta ciudad, el primero filipino americano de tener cualquier oficina elegida aquí en la ciudad de Los Ángeles. Seguro lo reconoce con sus corgis, anda siempre. Lo presento aquí con interventor de la ciudad, Kenneth Mejía. Gracias. Consejero Soto Martínez, gracias. Mabuhay a todos. Hola. Y pues cada octubre quiero que se presenten, digan eso, Mabuhay. Saludos, hola, bienvenidos. Se usan momentos festivos como hoy. Ya vemos especialmente el mes Historia Filipina en octubre. Gracias a la Asociación de Empleados Filipinos en California, al Consulado Filipino por estar presente hoy también, el cónsul. Celebramos aquí 125 años en nuestro aniversario, como los primeros filipinos que se presentaron, dijo la señora Rahman, 1500 en Morro Bay, alrededor de San Luis Obispo, en 1898. Así es como llegamos a los 125 años de celebración por el Acuerdo de París. Así es como los americanos anexaron a los filipinos. Y tanta historia que hemos tenido por tanta batalla a través de colonización con España contra los América, los Estados Unidos. Siempre estamos acá libres y han habido tantas grandes contribuciones que hemos presentado aquí a América, como la huelga de uvas de Delano con el señor Iplong, Philip de la Cruz en la crisis de COVID-19, los enfermeros filipinos que ayudaban en todos lados, o hasta hoy en día en la ciudad de Los Ángeles, una de las comunidades asiático-americanas que son empleados en toda la ciudad, en la oficina de interventores de la ciudad. Un tercio de nuestros empleados son filipinos. Yo no lo hice esto a propósito, pero fíjense, son filipinos. Son buenas personas para dos cosas: enfermeros, contadores o hasta soldados. Están sirviendo para este país. Me da tanto gusto aquí estar como el primer oficial elegido filipino-americano. Somos la segunda gran comunidad fuera del filipino. Me da gusto representar a mi kababayan, a mi gente, y contribuyendo a la historia filipina y en la ciudad de Los Ángeles. Gracias a todos los grandes filipino-americanos hoy y al Concilio Municipal por reconocernos en este gran espacio. Gracias. Sí, gracias, señor interventor. Controlador, el próximo vocero fue el primero comisionado de LADWP desde el 2019 y ahora es comisionada de trabajo público. Me da placer presentarles a Susana Reyes. Hola, Maganden Omaga Seidilahad. Buenos días a todos. Soy Susana Reyes. Me da un gran honor estar presente con ustedes hoy acá. Cada octubre celebramos el mes de patrimonio filipino-americano, pero es mucho más que una celebración.
es algo que nos ha afectado en esta historia. Como el autor Carlos Puyosa ha escrito, América está en nuestro corazón. Tanta gente talentosa presente hoy son solo una pequeña representación de lo que son los filipino-americanos resilientes, educados, enfermeros, doctores, veteranos, tanta cultura que sirve en su país, tantos individuos que pasan todo este tiempo enriqueciendo la comunidad con su cultura filipina. Culturas generales son líderes de la comunidad filipina. Merecen reconocerse, merecen que se reconozca su historia y quieren que se sepa su historia, sus vidas, para que tome parte en nuestra historia americana. Así que necesitamos, pues, ir más allá de una celebración. No es solamente celebrar a la cultura filipina-americana, es de considerar y alzar la visibilidad, reconocimiento de ellos, y para crear un mejor entendimiento, fomentar un entendimiento de nuestro trabajo, cultura, tradiciones, valores, nuestros credos, que compartimos con ustedes a gusto, con felicidad, para realmente tomar parte de esta cultura, para tomar parte a todos, inclusión diversa de todos, en equidad y justicia, que es parte de nuestros valores, de parte del Comité de Trabajadores Públicos, de parte de LabBase, toda la gente que representa aquí a la cultura filipina-americana. Quiero yo expresarles mi gratitud a todos Los Ángeles y a ustedes por venir a apoyarnos. Y también los invito, claro, en octubre 20 va a haber un alumbramiento ceremonial del ayuntamiento aquí en la cuarta corte, donde se celebrará otra vez el mes cultural filipino y se celebrará con muchos aplausos, gusto y diversión. Esperamos que lleguen a esta celebración. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, comisionada. Finalmente, quiero presentarles un representante del consulado filipino aquí en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, démosle la bienvenida a Marie Kischeng, la cónsul. Hola, buenos días. Sí, de parte del cónsul general de Los Ángeles filipino-americano. Gracias a los miembros del consulado, consejeros Soto Martínez, Rahman y Lee. Sí, Lee. Rahman y Soto Martínez. A ver si me falta alguien. Sí, interventor Mejía, por su apoyo fuerte en este mes cultural histórico filipino. Creo que todos estamos a celebrar aquí lo mismo. Se ve de todos lados, desde el movimiento de derechos civiles, trabajadores, contadores, interventores, actores, trabajadores en toda industria, que siempre se nos olvida porque estamos tan integrados en la sociedad americana que no nos queremos hacer ni visibles nuestra identidad filipina, aunque somos el tercer grupo mayor asiático en los Estados Unidos. Pero bueno, hoy y todo el mes de octubre me da mucha emoción ver a esta comunidad filipino-americana que merece el reconocimiento y estar frente a ustedes a esta luz. Gracias por el reconocimiento del ayuntamiento, su apoyo a la celebración de la Asociación Filipino-Americana de Los Ángeles y todos los empleados. Gracias por sus contribuciones a la ciudad de Los Ángeles. Que tengan un muy buen día. Gracias. Buhay. Sí, muchas gracias, señora Chang, por sus palabras. Antes de parar, acá de terminar, quiero presentarle la resolución que pasa acá al Concilio Municipal reconocimiento oficial del mes histórico patrimonio cultural filipino. Pueden presentarse a sacar unas fotos. Sí, gracias, señor Soto Martínez. Ya que hacen eso, hay unos miembros que han pedido hablar. Primero, la consejera Rodríguez tendrá unas palabras. Gracias, señor presidente. Y gracias, consejero Soto Martínez, mis colegas todos. Claro, realmente le quiero dar gracias yo a la organización LaFace por siempre tomar parte en estas presentaciones en el Concilio Municipal, por preservar historia, preservación de cultura tan importante, que toma una parte tan importante acá en esta historia de nuestra ciudad, particularmente considerando
tanta historia en nuestras comunidades latinas. La comunidad filipino han trabajado en unidad. La historia del movimiento de obreros del campo, tenemos tanto en común, una historia en común, ética de trabajo en común aquí en Los Ángeles. Gracias por estar presentes. Mabuhay y feliz mes histórico filipino. Gracias por estar todos presentes hoy, presentándole esta presentación para que Los Ángeles celebre con ustedes. Gracias. Sí, gracias, consejera Padilla. Sí, buenos días a todos. Claro, yo sigo los comentarios del señor Lee. Si están familiarizados con la comunidad filipina, oh, claro, gracias. Y los vemos en todas partes y me da tanto gusto tenerlos acá presente. Hay una gran comunidad en el Distrito 6, fuerte comunidad. Seguro ustedes saben, tendrán familia, amigos en el Distrito 6. Son una gran parte de mi comunidad, dueños de pequeños negocios. Son dominantes en sectores de salud, en educación. Son unos grandes, muy buenos vecinos. Me da una gran emoción que Los Ángeles celebra esto, sus contribuciones en los Estados Unidos y en Los Ángeles. Muchas gracias por estar acá presentes. Y a mis colegas por levantarlos y celebrando tantas historias únicas que tenemos acá en Los Ángeles. Somos más similares que somos diferentes. Muy bien, amén a eso. Gracias. Sí, señor Soto Martínez. Aunque no fue una de las personas que habló, quiero reconocer con este grupo al jefe Don Graham, el filipino americano mejor de todo el departamento policíaco en la historia de todos los policías de Los Ángeles, policía filipino americano. Y para cerrar, le doy la última palabra a Janelle Farah, presidente. Cerraremos con fotos. Gracias, miembro consejero Soto Martínez, Hugo Soto Martínez, Magatán Omagapo. Buenos días a todos los miembros honorables del concilio. Concilio, consejero Lee Chang, todas las personas distinguidas presentes. Yo soy Janelle Parra, presidente de la Asociación de Los Ángeles, Asociación de Empleados en la Ciudad Filipinos. Se conoce como la FACE, y la presidente del Departamento de Ingeniería. De parte de la FACE y todos nuestros miembros presentes, le doy gracias al Concilio Municipal por conmemorar el mes histórico filipino-americano 2023. Todos saben ahora el tema, como mencionó el interventor de la ciudad. Todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos tenemos nuestras propias historias de cómo llegamos acá, dónde estamos en nuestras vidas y nuestras metas, de dónde queremos estar y lo que nos une a todos, las mismas aspiraciones de proceder, seguir y tener el sueño americano, como se conoce. En la FACE ayudamos a todos los empleados de la ciudad a hacer esto. Aumentamos, incluimos diversidad e inclusión de diferentes culturas, proveemos capacitación a clase mundial para preparación de exámenes. Preparamos oportunidades para redes culturales, celebraciones como este evento, y reconozco yo a tantos líderes filipino-americanos y cabezas de estos departamentos que están presentes aquí apoyando y celebrando, los oficiales de la FACE, consejeros, consejeras Ellen Leenock, Lindy Granados, Sugar Baltazar, John Tackle, comisionadas Ethel Rubio, Jaime Gallaga, comisionado, Grace Liban, doctora Grace Liban, Liz Co-Pampan y Teresa Rivera. Gracias. Y claro, como el presidente del concilio reconoció, el jefe Don Graham Jr., Departamento de Policía de Los Ángeles, la presidente de Aspire, Deborah Hong, directora ejecutiva del Grupo de Filipino de Servicios Filipino, Greg Cornell, la gerente general de Luces Municipales, Luis Sangalán, Tony Ricasa del Departamento de Luces Municipales, directora ejecutiva del Centro Filipino-Americano del Centro de Trabajo, Akin Rizosa, a toda la comunidad filipina-americana,
Los Ángeles, la miembro Laura Soriano, directora de comunicaciones, ahora de Castro, del Centro de Trabajo Filipino. Claro, pues a todos los presentes de filipino-americanos, todos los que ven en vivo la presentación, les doy gracias por celebrar. De parte de la FACE y más de 6,000 filipino empleados filipinos que sirven a la ciudad, le doy gracias al alcalde, a los miembros del concilio, especialmente al consejero Hugo Soto Martínez, a John Lee y a la consejera Nithya Raman por reconocer el año 2020, el mes histórico filipino-americano en el 2023. Gracias a Nick Forrest Bautista, sin él no sería nada de esto posible. Mabuhay, otra vez, mabuhay. Quiero darle también mencionada a la señora Grace Barrios, la primer vicepresidente de la Comisión de Incapacidades. Gracias. Y a todos los que no mencioné, que me faltaron, pero se aprecian todos los que están presentes y celebran con nosotros en nuestro gran evento. Gracias. Y sí, muchas gracias a ustedes. Gracias a la Asociación de Empleados en la Ciudad Filipinos por estar presentes hoy celebrando este mes histórico filipino-americano. Gracias. Es importante darles gracias por su gran servicio en nuestra ciudad, por ayudar a formar esta gran ciudad que amamos y queremos tanto. Gracias. Debemos notar que los filipinos americanos tienen patrimonio que ha empezado desde el inicio de esta gran ciudad, porque creían que ya habían filipinos en la expedición Tansa que pasó por Los Ángeles al inicio. El fundador, el número 12 en Los Ángeles, también era filipino, o sea que desde los inicios, del momento que se inició el gran pueblo de Los Ángeles, ha habido presencia filipina ya. Así que gracias por estar presentes y construir esta ciudad como la que es hoy mismo. Gracias. Pues sí, el próximo paso. Se invita al consejero Rodríguez, honorando a Latina Ivo Día de Pago. Consejero Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente, colegas. Pues mañana, octubre 5, será la conmemoración anual en toda la nación que observamos día igual de pago igual para las latinas, porque trágicamente es un asunto que afecta a las latinas en este país, porque las latinas ganan menos de todo tipo de demográfica. En medida, desde $52 hasta $1 menos de nuestra contraparte, hombres, especialmente blancos. En nuestro trabajo en la Junta Comité de Trabajo Público y mis esfuerzos aquí en el Concilio Municipal de Los Ángeles, se nos ha hecho tan importante corregir, reconciliar este cambio, porque claramente no pasa de su propia cuenta y claramente se ha demostrado en el curso de historia que ha habido la falta de valor o respeto que traen las latinas a trabajo, a la economía de nuestro país. Esto tristemente tiene que cambiar, pero hoy estamos presente en números tan altos hoy en día que la falta de reconocimiento histórico y la corrección que se debe de hacer es tan mayor. Quiero yo nombrar un momento que ha transpirado, recientemente ocurrió, y quiero darle gracias al diario de Los Ángeles por cubrirlo.
y darle gracias a la persona involucrada para publicar este tema. Recientemente, cuando el condado estaba en el proceso de negociar un acuerdo de convenio en el caso de Alianza, en cuanto a las 3,000 camas y salud mental, se identificó en todo este proceso cuando consideraban los fondos asociados y la compensación para este programa especial que se debería de asignar a este caso, el presupuesto. Michelle Martínez, que es la encargada maestra asignada a este caso, como fue asignada aquí en este caso en la ciudad de Los Ángeles, ella pues aceptaba los términos de salario y compensación de $50,000, pero lo que proponían en el contrato es que el juez Candy recibiría compensación de $200,000 en este convenio que se negoció con el condado. Y fue el juez Carter que intervino y absolutamente dijo, no, no puede ser así. La señora Michelle Martínez debe de ser compensada igual, o el juez Candy debe de ser su compensación conmensurada igual a lo que le proveen a Michelle Martínez como la maestra especial. Alguien que ya había dedicado horas 50, tantas noches sin sueño, para asegurar que haya pasado, procedido este trabajo sin impedimentos. Quiero yo pues apoyar a lo que ha hecho el juez Carter. Ese momento le llamó él discriminación de género, discriminación de pago, y eso es el punto que quiero yo mencionar. Esta acción, en medio de todo lo que hasta ahora ha sido silencioso, es triste que en este ambiente que tenemos un poder tan tremendo como mujeres en este momento, tenemos que ahora tomar cada oportunidad que tenemos en cuenta para hablar de estas disparidades cuando ocurren las inequidades. Gracias aquí al Concilio, al Diario de Los Ángeles, por considerar esto. Por eso queremos que se considere, se reconozca la disparidad económica entre mujeres, especialmente latinas, que ganan desde $52 a $1 menos. No cambiará y nunca cambiará, al menos que tengamos aliados para ayudar a cambiar y reconocer y educarse con esto. Así que en un momento le damos ahora un aplauso al juez Carter por su decisión. Presidente, ya que hemos cubierto esto, quiero hablarles de tantas latinas que están al frente de este movimiento para cambiar esto de su propia manera. Como vemos el resultado de que todo el trabajo que hacemos en el Comité de Trabajo Público y aquí en este concilio, hablamos de mujeres, especialmente emprendedoras de negocios, mujeres latinas. Este grupo de emprendedoras de negocios tienen opciones tradicionales que les han impedido seguir adelante. Con frecuencia tienen que estar en diferentes situaciones, siendo dueñas de negocio para tener equidad y que se reconozca su propio poder económico en negocios. Si las mujeres no hemos podido acontecer lo que deseamos, pero tenemos un par de latinas que siguen al frente y hablan en esta conversación y siguen emergiendo, asegurándonos de que las latinas sean reconocidas, valoradas y apreciadas por tan gran trabajo. Así que ahora quiero darle yo el reconocimiento y gracias a dos individuos que tengo aquí presente celebrando conmigo, a Mónica Rodríguez, la fundadora y presidente de Justicia para Mujeres Inmigrantes, autora de Queridas Hermanas, carta en apoyo y en solidaridad de trabajadores latina en el campo, que ayudó, fue viral y ayudó a educar a este punto, a este tiempo de la situación. También está Alejandra Torres Calancid, directora ejecutiva de Winter, Mujeres en Papeles en Empleo, obreras en las industrias de obreras de construcción, diferentes industrias obreras. Me da tanto gusto tener estas dos mujeres presentes acá hoy. Quiero mostrarles este pequeño video clip antes de continuar. Pues latinas, se les pagan desde $52 a dólar por hora,
comparado a trabajadores blancos. Se nos ha negado $1,000,000 en una carrera que dura 40 años. Sí, de acuerdo a los estudios, el pago anual de latinas típicas trabajando en los Estados Unidos pueden pagar aproximadamente 38 meses de comida, 33 meses más de cuidado de niños, 6 semestres de pago de alistamiento para una universidad o el costo de un colegio de 2 años, más de 22 meses de renta. Y esto no solo es un problema para latinas trabajadoras, es un problema para familias en la economía mayor, considerando la representación de la demográfica latina en el trabajo, en el campo de obreros económico. Esto trae grandes consecuencias para las latinas y sus familias. Y no es sostenible porque somos el número mayor creciente de trabajadoras en los Estados Unidos. Imagínense cuántos negocios más o trabajos se pudieran crear si nos pagaran justamente. Todos empleadores y líderes en el estado deben de tomar acción inmediata y no podemos esperar más años para que se nos pague completamente justamente. Juntas deberemos de decir, páguenme por nosotros, por nuestra ciudad y todo el país. Únanse al movimiento de pago justo para latinas. Ya lleva mucho tiempo. Páguenme. Gracias, muchas gracias, colegas. Sí, me da un honor estar presente con estas mujeres grandes, dinámicas, una fuerza para poder nivelar el campo de juego, representando a las latinas en estas posiciones para que ganen lo que merecen. Sabemos el talento, la ética de trabajo y que merecemos el respeto cuando viene a hablarse de compensación por nuestro trabajo. Y nos da tristeza que ha estado así, pero es con este gran esfuerzo increíble que seguimos abriendo este espacio, el camino, y no pedimos disculpas de hablar de lo que está incorrecto y cómo se debe de cambiar. No mantendremos silencio porque este movimiento debe de continuar uniendo aliadas, como el ejemplo del juez Carter, que puede hablar honestamente de lo que está pasando y lo que debe de cambiar. Pero no disminuiremos nuestra comunidad porque crece y seguimos demandando lo que merecemos, pago igual. Así que no hay espacio para guardar silencio por esto. Me da muchas gracias estar acá presente con Mónica Rodríguez, una abogada licenciada, peleando para terminar violencia, discriminación de género e equidad por más de 2 décadas. Es con gran orgullo que les presento a la señora Mónica Ramírez. Sí, muchas gracias, consejera Rodríguez. Es un gran honor estar acá presente con este concilio municipal. Gracias a todos. Quería empezar diciéndoles, estamos acá hoy honorando lo que es el poder de tantas contribuciones latinas, americanas, en todo este país, trabajando tan duro en todos los sectores, en todas las industrias. Hablamos del espacio, la división grande que nos divide como trabajadoras latinas, pues eso nos debe de apoderar. Aparte del hecho de que nos paguen menos, hemos podido crear grandes negocios, hemos podido contribuir en maneras increíbles en todas estas industrias y sectores. Tenemos que celebrar eso, pero claro que hablaremos de la división en el pago, de divisiones devastantes. Han escuchado en el video cuántos meses de pago para universidades, pago para cuidado de niños, pago de renta, pago de comida, todo lo que pudiéramos tener si nos pagaran igual. Eso es lo que debemos de considerar, la división, la diferencia como trabajadores latinas y el impacto que tiene sobre nuestra gran familia. Yo, a mi niño de 10 años, hablando de lo que va él tomar en esta nación, las riendas que tendrán, lo que van a tener como herencia. ¿Va a seguir esta gran diferencia para trabajadores latinas? ¿Nuestros niños tendrán que seguir con este mismo cambio generacional, el cambio de diferencia de pago? Así que qué bueno que han usado un promedio y pueden hablar
realmente del cálculo y cómo se ha calculado la división. Y finalmente se incluye la diferencia, trabajadores tiempo parcial, en temporadas, migracionales, porque siempre se habían enfocado en el pago de trabajadores tiempo completo. Pero es importante calcular un promedio de todas las trabajadoras latinas en todas las industrias para no ignorar a millones de latinas que no deben de ser invisibles. Hablando del cálculo, del cambio y el promedio, por este cambio de cálculo, ahora podemos entender la realidad de 27 millones de mujeres que son trabajadoras en esta nación. Anteriormente nunca supimos exactamente la diferencia, pero hablando de las ganancias, tiempo completo, 52 centavos por hora para la mujer latina trabajadora, 57 centavos para mujeres que trabajan por lo menos 35 horas, tiempo completo de 50, 52 semanas del año, pero quiero hablar de este punto fino porque 57 centavos es el promedio nacional, pero aquí en California, California tiene, como en este estado, estamos a la parte más baja de la división. Gracias por tantas mujeres en las instituciones, en recursos de pólizas de mujeres, han dividido estado por estado. Las mujeres latinas en California les pagan 56 centavos al dólar que le pagan a hombres, o sea que menos de lo promedio en toda la nación. Cuando consideramos latinas inmigrantes y todos los estados, entendemos que la división es mucho mayor en toda la nación. Para una latina inmigrante en nuestro país, lo que les pagan es como de 46 centavos por cada dólar que le pagan a hombres, más de la mitad es la diferencia. Así que me da tanto gusto tomar parte de lo que es la campaña del pago igual para latinas con nuestras grandes acciones públicas desde el 2015. Hemos continuado uniendo a gente, construyendo más poder en marchas, en juntas constitucionales, juntándonos con partes y cuerpos políticos como ustedes. Ya es suficiente, nos deben de pagar el dólar completo que se paga. No trabajamos la mitad, no trabajamos una fracción, trabajamos igual. Deben de pagarnos el dólar completo, igual que el promedio regular, por todo el trabajo que hacemos. Pero gracias por tenerme aquí y por tantas hermanas en todo el país que alzamos nuestras voces y pedimos cambio. Así, gracias. Muchas gracias, Mónica, por hablar. A veces toma un par de Mónicas para hacer el trabajo bien, pero bueno, quiero presentarles a un amigo que ha trabajado en la Junta de Trabajo Público y yo he sido tan familiarizada con ella porque ha ayudado a unir la gran división de las mujeres que trabajan en papeles no tradicionales durante su trabajo que ha hecho con Winter, asegurándose que tengan acceso las mujeres latinas a trabajos de clase media, trabajos de construcción en diferentes industrias y haciéndoles disponible estos puestos. He tenido yo el placer de visitar sus sitios de capacitación, sus escuelas. Hace como 10 años empecé yo a ir y es asombroso cómo lo hacen porque con tanta frecuencia lo dejan pasar por alto y no se reconoce la gran capacidad de las mujeres de servir en trabajos, en papeles, en cualquier papel que deseen. Particularmente las latinas tienen el poder, la habilidad, la capacidad de hacer lo que deseen. Si se ponen en la mente qué es lo que quieren, tienen este poder. Es mi gran placer presentarle a Alejandra Torres Carencid, la directora ejecutiva de Mujeres en Papeles de Trabajo No Tradicionales. Sí, hola, gracias. Sí, me da un gran honor estar parada acá presente con ustedes para recibir esta recomendación. Muchas gracias, consejera Rodríguez, por nominarme y por su compromiso a las mujeres en Los Ángeles. Sirviendo a todas las mujeres en Los Ángeles ha sido mi privilegio, una felicidad que me da todos los días. Un gusto ser reconocida por algo que hago que me encanta hacer, algo que no lo hago sola. Capacitamos a tantas mujeres, específicamente esta agencia fue fundada para servir a mujeres de color, mujeres de barrios, para hacer un gran cambio de cómo pueden trabajar mujeres en uniones, específicamente en construcción. Y comparto este reconocimiento con todos mis compañeros de trabajo, de sindicatos locales, uniones, aprendizajes, Winter, graduados del programa Winter, que han cambiado la industria de construcción. Gracias. Las mujeres ahora no tienen
que estar en los mismos predicamentos en este tipo de trabajo, como construcción. Han sido reforzadas, trabajadoras con metal, con Winter fue fundado para cambiar poco a poco. Poco a poco he estado cambiando yo por 20 años y haciendo esta gran realidad de trabajos y buen pago para mujeres latinas, como no era posible antes. Si ven los campos de estos trabajos en construcción, se ve desde 4 a 7% de mujeres que trabajan como aprendices. La mayoría no son mujeres de color, pero nuestro trabajo es de crear más equidad y disminuir la división de mujeres en la industria y trabajadoras de diferente género. No es solamente en esta industria, es en todo tipo de industrias, y que mujeres nunca han podido ganar sus ganancias sostenibles e iguales para sus familias. Hoy hablamos de equidad tanto persistente para unir a individuos como ustedes, y el poder de las voces colectivas pueden hacer cambio, y se ha visto un cambio increíble en el progreso de estos tipos de industrias como construcción. Cambian discriminación legal, institucional, obrera contra mujeres. Hoy abrimos las puertas a estos campos para diferentes mujeres. Recuerden que acontecer equidad no solo se trata de abrirles las puertas, se trata de inclusividad, de mantener este ambiente abierto para que contribuyan completamente las mujeres. Y así nos conocemos acá, mujeres en departamentos de la ciudad, mujeres que tienen dedicación, que se comprometen para construir un futuro equitativo para todos. Gracias. Gracias, señora Alejandra. Y colegas, estoy acá pues parada con un montón de mujeres poderistas. Sabemos que juntas no nos pueden parar. Necesitamos aliadas que trabajan con intención para cerrar esta división. El valor que le dan a latinos en todas formas, aunque sea en liderazgo, equidad de pago, en toda forma, en toda industria, requiere que tengamos aliados para asegurarnos de que todos actuemos juntos. Por eso le damos gracias a estas mujeres asombrantes por su trabajo continuo y sus aliadas y aliados que se encaran frente a las circunstancias más difíciles y hablan cuando ven injusticias y toman una posición firme. No obstante, quién esté como líder y de sentir que pueden, sin perdón, señalar donde existen circunstancias injustas. Y eso es lo que pide el momento. Ahora que las latinas mujeres continúan perdurando atrás de todo tipo de demográfica, incumbe en nosotros de todo tipo de liderazgo de hablar acerca de esto, de cambiarlo para generaciones en el futuro. Con eso, gracias a estas mujeres asombrantes. Gracias. Y colegas, una ronda de aplauso para ellas, por favor. Sí, gracias, consejera Rodríguez. Y ahora desea hablar la consejera Rahman y luego consejera Hernández. Sí, claro, quería tomar este momento para darle gracias a la consejera Rodríguez y por presentar esta presentación tan increíblemente importante. Pues claro que nos piden que seamos aliadas y hablemos de inequidades que tienen que cargar las mujeres latinas. Pues quiero decir, yo tuve la oportunidad de trabajar con Mónica Ramírez, Olga Segura, con mi tiempo en Time's Up. Gracias por traer a estas señoras aquí a la Cámara de Concilio, por compartir su trabajo. Y no sé si las han seguido en el movimiento de Me Too, lo que es el liderazgo de las mujeres a este momento, que mencionaron un poco, consejera, pero quiero yo también mencionarlo, porque fue tan significativo cuando las historias de Weinstein estaban saliendo, estos incidentes horríficos de ataques sexuales en la industria de entretenimiento. Mónica
la Alianza Nacional Campesinas escribieron una gran carta a las mujeres de la industria de entretenimiento. 700.000 mujeres de los campos les escribieron a estas mujeres. Les dijeron, trabajamos en mundos tan diferentes, en contextos tan diferentes, pero no les dijeron que son diferentes, que las excluyen. Les dijeron, las vemos, les sentimos, sentimos su dolor, queremos apoyarlas. Y esta gran acción creo que explotó a ese momento a un movimiento internacional de solidaridad para mujeres que se carean a situaciones inseguras en el trabajo. Así que exactamente eso es lo que quiero que reconozcan. En su trabajo, alzando, Mónica Ramírez facilitó esta gran unión de mujeres en su papel, en su organización, y fue un momento tan significativo personalmente para mí, leyendo la carta y estando tan asombrada de su valor, de su cariño, junto con otras mujeres del campo de entretenimiento y las mujeres del campo en este nivel. Gracias por haber hecho ese espacio para honorarles por su liderazgo, por unirnos, y gracias a todas ustedes presentes por su gran trabajo y liderazgo en estos puntos que son tan significativos, si todo el Concilio Municipal les apoya. Gracias por estar acá. Gracias, consejera. Consejera Hernández y consejera Padilla, sigue. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, consejera Rodríguez, por hacer la presentación y nombrar a estas mujeres asombrantes que han hecho gran trabajo por décadas, por trabajando para oportunidades equitables para mujeres latinas. Escucho yo su llamada, el trabajo que tenemos que hacer, estar fuertes, no pedir disculpa y crear más caminos. Por ejemplo, usted, su valor en hacer esto me abre el camino. Aprecio tanto esto y todos la debemos de reconocer. Por favor, continúe con su trabajo. Debemos de abrirles caminos y espacios para latinas líderes, para quebrar este ciclo de diferencia de 40 centavos, 50 centavos. Es muy desafortunado que vamos a trabajar tan duro, cuidando la casa, dándole de comer a los niños y limpiar. Le pedimos tanto a las mujeres, como mi mamá lo hacía. Mujeres que cuidan su casa, su vivienda, su hogar, y tienen que ir a trabajar. Deben de pagarle lo que merecen, cada dólar completo de lo que merecen. Gracias, consejera Rodríguez, y ustedes, señoras, por apoyar este punto. Claro, toma nosotros todas juntas para remediar el punto. Muchas gracias. Consejera Padilla, sigue la consejera Hutt. Ay, señora, ¿dónde podemos empezar? Empezar para mí. Siempre es tan difícil hablando en el micrófono, en el edificio, con tanta gente. Primero, gracias a la señora Mónica por llevarnos todo esto a nuestra atención. Idea de pago igual para latinas es algo que debe de estar en la boca de todos. Yo he conocido a estas mujeres en su iniciativa y gracias por tanto trabajo, el mensaje que le elevan, su intención de elevar a mujeres latinas en industrias, en el trabajo. Y gracias, quiero también yo mencionar lo que han ustedes subrayado. Necesitamos más aliados para cerrar la diferencia. Por eso tenemos esta conversación, latinas y todas mujeres en el trabajo, que escuchen todas y todos. Necesitamos sus ayudas para cerrar la diferencia, para aceptar, para que las mujeres sepan que son irreemplazables en todo su trabajo que hacen, como mi mamá. Su mamá, por tanto tiempo, fue el pegamento de todos. Nunca ganó más de ganancias mínimas. Y cuando le alzaron las ganancias mínimas a $15 por hora, no quería parar de trabajar porque nunca había ganado tanto. Y eso le dio unos años adicionales para que pueda sobrevivir aquí en la gran ciudad de Los Ángeles, ¿no? Pero claro, tenemos que aprender a negociar. Si son mujeres irreemplazables, sepan su valor, consigan el pago, porque no le van a decir que quieren invertir en ustedes sin saber su valor. Que sepan las mujeres aquí su valor, que sepan negociar y sí, que se les dé pago igual. Muchas gracias. Gracias, consejera. Consejera Hutt. Y muchas gracias, presidente. Gracias, consejera Rodríguez, pues, por presentarse y levantar este asunto y levantar a las mujeres hoy. Sí, cierto que la forma que debemos de hacerlo es como aliadas.
tenemos el mismo problema con mujeres de color, negras, muertes de nacimiento, pago, salud. No nos ven como 100% iguales. Yo quiero también ser aliada a ustedes. Quiero decir también, merecemos mejor. Gracias por hablar de esto, por hablar de que somos aliadas. Gracias, señora Padilla, por hablar de la pieza que mencionó. Aliados y aliadas es lo que tomará para conseguir equidad, igualdad. Gracias. Sí, gracias. Colegas, para cerrar, quiero darle gracias a todas las damas presentes por su apoyo, por lo que han dicho, y que recordemos que este momento no es solo para celebrar y reconocer el trabajo de estas grandes mujeres increíbles. Reconocemos que nuestro trabajo continúa cada día. No debe de parar nuestro liderazgo, nuestras contribuciones y tanto trabajo que perdura, porque, claro, equidad no se consigue en un solo día. No se puede solo honorar a individuos hoy, este día. Para realmente honorarlos, tenemos que estar ahí junto con ellos después de esto, cada día. Gracias a todos. Gracias, consejera Rodríguez. Bueno, lo próximo, pues, será la sección de comentario público en la Junta. Pero antes de esto, quiero notar que dentro de 8 o 9 minutos van a sonar todos los teléfonos celulares con una alerta nacional para decirles a todos, avisarles que no se asombren cuando empiecen a sonar todos los anuncios de celulares y alarmas. Pero con eso, señora licenciada, ¿puede leer, por favor, el comentario? Sí. Para dar comentario, como se indica, miembros del público que desean presentar su comentario público deben de llamar al número 669-254-5252. Usen número de identificación 160-535-8466. Presionan el signo de número. Vuelven a presionar el signo de número cuando solicite su identificación del participante. Cuando se admitan a la junta, presionen asterisco 9 para solicitar hablar. Cuando ya sea su turno de hablar, una voz automática de Zoom le pide que presione asterisco 6 para remover el silencio. Otra vez, el número para llamar es 669-254-5252. Número de identificación de junta es 160-535-8466. Presione signo de número. Vuelve a presionar el signo de número cuando solicite la identificación del participante. Cuando se admite a la junta, presione asterisco 9 para solicitar hablar, y cuando sea su turno, la voz automática le pide que presione asterisco 6 para remover el silencio. Sí, a la gente que llame para dar comentario público, cuando sea su turno de hablar, aquí en público o por teléfono, por favor mencionen el asunto de la agenda al que se va a referir y si van a querer dar comentario general, público. Tienen 1 minuto por cada punto, hasta 3 minutos para estos temas abiertos para comentario público y 1 minuto para dar comentario general, público. Si desean, por favor, hablen de los asuntos de la agenda antes de empezar a dar su comentario general, público. Se le dirá cuando se le venza su tiempo, y cuando hablen de estos temas de la agenda, tienen que empezar a hablar del tema, del asunto, porque la meta es de que hable la mayoría de personas posibles. Si no hablan del asunto o no se nota si están hablando del tema, le daremos una advertencia breve, el presidente o yo. Y a ese punto, inmediatamente y claramente, tendrán que empezar a hablar del tema en la agenda. Si no lo empiezan a mencionar, desafortunadamente anularán el resto de su tiempo y seguiremos con el próximo vocero. Los temas abiertos para comentario público son de 1 hasta 17, 22 y 29 hasta 39. Y claro, pueden hablar acerca de cualquier otro asunto o cualquier otro tema que esté en la jurisdicción municipal de la ciudad durante su comentario público general. 1 minuto. A los miembros del público que llamen, cuando sea su turno de hablar, la voz automática en Zoom le pedirá que presione asterisco 6 para remover el silencio. Si no lo hacen inmediatamente, el personal del concilio le mencionará. Y a ese punto, si no inmediatamente remueve el silencio, anulará su tiempo y seguiremos con el próximo vocero. Y finalmente, por un atraso en la transmisión, o diferencia en la transmisión o interferencia, son dos cosas importantes. Primero, cuando sea su turno de hablar,
Por favor, tenga un oído al teléfono para saber en tiempo real cuando sea su turno y debe de presionar asterisco 6 para remover el silencio. Y segundo, si escuchan en otros dispositivos, por favor, bajen el volumen a estos dispositivos cuando ya sea su turno para hablar, porque entre la transmisión atrasada y la interferencia puede causar gran confusión si siguen escuchando en dispositivos electrónicos. Gracias. Sí, gracias, señor. Ahora llamaré unos nombres. Estos nombres se pueden presentar al lado izquierdo de la cámara. No necesitan hablar en esta orden que se llame, pero por favor no se presenten a la fila para hablar hasta que se mencione su nombre, para que no se acumulen tantas personas. Kevin Wilson, Nathan Kelly, Nate Casanova, Patty Shaker, Stacy Segarra Bollinger. Hola, buenos días. Sí, buenos días, miembros del concilio personal acá. Yo vivo en el distrito 1 del concilio. Mi nombre es Heather Wilson. Quiero dar un comentario público. Bien, señora, tiene su minuto. Gracias. Para cambiarle la mente a una persona, tanto que tiene que paralizarlo, necesita trauma de impacto de velocidad alta. En humanos, eso puede ser causado por un choque de motocicleta, caerse de un techo, pero en rodeos, caballos y toros se quiebran la espalda, huesos y quedan resultados con parálisis. Tienen que trabajar tan duro que se quiebran los huesos, las espaldas, los espinazos y quedan paralizados. Les he dado yo datos, hay imágenes del espinazo bovino de vacas y el espinazo tienen anatomía muy correspondiente a los humanos, tienen esqueletos iguales a nosotros. Y los animales nunca dan su consentimiento. Se ve también el reporte de un toro que murió en el rodeo de bulls. Sean compasionados. Por favor, apoyen la prohibición de rodeos que ha escrito el consejero Blumenfield. Sí, muchas gracias, señora. Gracias. Próximo vocero, por favor. Hola, buenos días. Sí, buenos días, señora. Hola, mi nombre es Megan Kelly. Vivo yo en el distrito 14. Vengo a dar mi comentario general. Señora, tiene un minuto para su comentario general. Si los rodeos parecen entretenimiento, pero tras de las escenas, tantos animales tienen que pagar por este acto de crueldad barbárico. Sufren de lesiones como huesos rotos, patas rotas, espinazos rotos. Son catastróficos las lastimaduras y no se pueden recuperar. Tendrán que ser asesinados. Tienen que pasar estos ciclos sin fin de abuso. Cuando están demasiado cansados o ya no funcionan, también los tienen que asesinar. Tenemos que prohibir rodeos en Los Ángeles y proteger a estos seres inocentes. Protejan valores, integridad en nuestra ciudad para nosotros, sus constituyentes. Gracias, señora. Próxima vocera, por favor. Hola, ¿qué tal? Señora, ¿puede recordarnos, por favor, su nombre bajo el que se listó? Ay, disculpe. Un segundo. A terminar la alarma, no sé. Tienen que apagar. Bueno, que no la apagan. Sigue. Otra vez. ¿Ya? Aplauso. Gracias. Pues, señora, ¿puedo recordarnos, disculpe, su nombre y los temas que va a mencionar? Sí, yo vivo en CD14. Quiero hablar apoyando yo lo que es la prohibición de rodeos en mi comentario general. Me llamo Nati Casanova. Sí, señora, tiene minuto. Por favor, si puede acercarse al micrófono. Ahí es que hablo yo tan alto que por eso no me acerco. Pero yo vengo aquí. Vivo aquí en el centro de la ciudad. PBR tiene un evento y un rodeo en el área del centro de Los Ángeles y esto afecta a los animales, no solo animales, a humanos. Violencia contra animales siempre nos lleva a violencia, incluye violencia hacia la gente. La gente aquí en Los Ángeles no le gusta, no quieren, no solo aquí en el centro, en Eagle Rock. Sometieron también el concilio vecinal de Eagle Rock en febrero 2, 2021, que llevaron a cabo una junta con 16 miembros presentes. Y con el voto de 9 sí, 4 no, 3 abstenciones, votaron para apoyar la prohibición de rodeos
También sé que en octubre 10, el Concilio Municipal del Centro de, el Concilio Vecinal del Centro de Los Ángeles también van a votar en la Junta de Unión a la Ciudad Municipal. Concilios han votado que sí piden la prohibición. Ya demuestra a la comunidad que no deseamos tener rodeos en Los Ángeles. Por favor, prohíbanlos. Gracias. Señora. Buenos días. ¿Puede recordarnos, por favor, señora, su nombre, bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar? Si es comentario general, me llamo Patty Schenker, vivo en el Distrito 3. Sí, señora, tiene un minuto para su comentario general. Sí, pues la Biblioteca de los Estados Unidos Nacional de Medicina, la biblioteca mayor en todo el mundo, en el Instituto Nacional de Salud, dice, entre comillas, expertos de acciones de bienestar de niños y animales impiden la exposición de niños a violencia brutal, porque puede ser una forma de excitación de violencia contra la juventud. Si el gobierno sigue siendo complícito o ignora la exposición a violencia, no obstante, las consecuencias brutales psicológicas de la juventud expuesta a esta crueldad, no puede discutirse que sus acciones o inacciones constituyen una violación de derechos humanos. En otras palabras, es su responsabilidad aquí como agencia gubernamental de impedir que los niños sean expuestos a violencia. Por favor, apoyen la prohibición de rodeos. Ay, escupiendo el micrófono. Gracias. Ahora, la próxima persona. Pedro Gass, Andrew Gravener, Sigmar Bollinger, Cristina Ku, por favor. Hola, buenos días, señora. ¿Puede, por favor, decirnos a qué punto se va a referir, digamos, a todos los temas y mi comentario general público? Bien, señora, tiene 3 minutos para sus temas y 1 minuto para un comentario general. Ah, bueno, qué bueno. A ver, al asunto 29, que habla de aceptar dedicaciones de parcelas de terrenos, derecho de propiedades para un parcel, para una estación de incendios, de bomberos en Distrito 7. Creo que esto es un gran, bello ejemplo de lo que quiere el gobierno hacer. Cuando quiera, pueden tomar terrenos. Pueden usarlo, ya ve, para bien, bienestar. Pero cuando vienen a considerar ganancias y terrenos para viviendas, deben de adquirir terreno público para viviendas sociales, en lugar de depender de la gente que saca sus ganancias de esta crisis, porque para eso rápido les consiguen. A ver, 30, 31, 32, rip. Hay como 37 aquí. Este es el racista. ¿Y quién le apoya? Consejera Park, reconocimiento de mes histórico filipino-americano. Otra vez $400 para alumbrar. Estoy curiosa de por qué cuesta tanto sus luces. ¿No pueden celebrar a la comunidad filipino-americana de otra manera? Están tirando $400 a la basura. El primer interventor filipino-americano ha nominado a un candidato sobrecalificado para la Comisión de Ética. Así que por lo menos hubieran traído a la señora aquí para hacerle preguntas y no solo cambiar el voto en su moción. Pero bueno, quiero volver a lo que estaba diciendo. Harris Lawson y Lee van a mover $1,320,000 de un fondo a otro. Para trabajo público, dicen. ¡Qué gran ejemplo! Siempre que quieren, encuentran dinero, encuentran terrenos. Pero siempre hay necesidad pública. O sea que ustedes tienen que ver ganancias para ver pasar algo. Y esta gran moción 39 del racista y declarado acusado, el que probablemente también se está robando, tomando mordidas de desarrolladores, y luego el otro racista. ¡Qué buenos! Pues traen la moción para tener una recepción en el cuarto Tom Bradley con esta organización Proyecto Restauración. Pues le aliento a ustedes que se fijen en quién, de qué consiste Proyecto Restauración. La gente involucrada en redirigir distritos, ejecutivos, porque necesitan este cuarto, porque se debe de pagar la municipalidad, una recepción para ellos y sus representantes, mejor
deberemos esperar de hacer este tipo de fiestas para que no hagan tantas investigaciones o acusaciones a este cuerpo legal? Su comentario público, sí, qué divertido su señal de virtud. Aquí vienen a pretender que les importan las mujeres. Y durante nuestro tiempo, en lugar de preguntarse aquí las mujeres por qué ganan menos que hombres de promedio, ¿por qué no mencionan por qué también tienen que tomar tanto trabajo sin pago doméstico necesario en nuestra sociedad? ¿No les interesa VI para gente que cuida a sus familias, a sus casas, o solo quieren mantener a las mujeres en la fuerza laboral para servirle a la máquina capitalista y meterlas en industrias como construcción, qué tal como mercadería, contratistas independientes, NLMs, mercadería, mercados libres? Pues no se necesita negociar. Debemos de tener más transparencia. Y Kevin, ya hablé demasiado, pero siempre que se chingue Kevin. Hola, buenos días, miembros del concilio. Sí, señora, ¿puede por favor recordarnos su nombre y el tema del que va a hablar? Sí, soy Elvia Sedano. Mi comentario general público. Sí, tiene un minuto para comentario general público. Sí, del formulario de reportes de rodeo. En abril 15, 2023, hay documento, documentaron una yegua que estaba corriendo tan fuerte que cayó con el espinazo roto. En la examinación física, lo que indicó es que el potro tuvo completamente falta de sensación, no tenía movimiento en sus patitas hacia atrás, se le quebraron los espinazos, los músculos de la cola y pélvica, y se tuvo que asesinar, humanamente se tuvo que matar. Pero no fue nada humano lo que tuvo que sufrir la pobre animalita. ¿Están de acuerdo, consejeros? Que dañar a estos animales no es correcto. Quiero por favor que apoyen la prohibición de rodeos y dejen de lastimar a estos pobres animales. Gracias. Gracias, señora. Eutanasia de animales. Bueno, señora, ¿puede por favor recordarnos los temas que va a mencionar y su nombre? Sí, yo soy Cristina Ku, vengo del Distrito 5 para hablar acerca, o para dar mi comentario público general. Sí, señora, tiene un minuto. Gracias, empezaré pues. Soy Cristina Ku, miembro fundadora de Demócratas para Protección de Animales. Es un club de carta oficial del Partido Democrático de Los Ángeles. Les pido por favor que anulen, prohíban rodeos en Los Ángeles. Nuestra misión es de vincular más miembros del concilio y tenerlos activos apoyando legislación contra o prohibiendo rodeos y aumentando educación de protección para animales a niveles estatales, municipales y condado. Tenemos representantes incluyendo Tony Cardenas, Rick Blue, senador Tony Stark, y le alientamos a muchos de los consejeros que también se debe de anular o prohibir el rodeo. El estado le da exención a rodeos de su estado anticrueldad, pero se refieren a regulaciones de vaqueros americanos. Por eso estamos aquí, necesitamos su ayuda con esto. Sí, gracias, señora. Ahora que se presente la próxima vocero o vocero, Arnold Sachs Herman. Llamo estos nombres, no sé, Dan, no sé si es el señor Gus, pero bueno, si alguien más tiene el nombre Dan, también, ¿qué otro nombre? Bueno, señor Graebner, buenos días. Sí, a 37, 38 y 39, comentario general. Bueno, señor, tiene 3 minutos para hablar de sus temas y 1 minuto para dar su comentario general. Por favor, empiece a hablar de los temas. Sí, 37, la moción para alumbrar el ayuntamiento. Para el mes histórico filipino, de parte de Kevin de León y la oficial Tracy. Parece que deben de hacer mejores cosas para ayudar a americanos filipinos y ciudadanos en lugar de solo prender luces, porque realmente no es su intención hacer nada bueno. Quieren alumbrar su ayuntamiento, quieren poner sus fotos, publicarlos en Twitter, donde las quieren subir,
Miren las luces del ayuntamiento, miren, está alumbradito. No, ¿por qué no hacen cosas que realmente ayudan? Luces en el ayuntamiento es tirar $400 en la basura. Pues 38 servicios de embellecimiento en CD8, MHD y personal de la ciudad B. El trabajador B. La mejor manera de dar embellecimiento al CD8 es de proveerles mejores líderes de los que tienen ahora. 39 es una moción de Kevin de León y Current Price. No sé si Current Price debe de recluzarse de este tema. Pues a cada rato se está levantando y recluzando porque tal vez ni debe de estar acá. 39, en el proyecto Restauración de Los Ángeles. Lleva un montón de preguntas aquí. Los directores del proyecto Restauración Los Ángeles. Se ve Kevin James. ¿Quién es? ¿No es el mismo que quería ser licenciado municipal el año pasado? Él es muy conservativo, bueno, con ustedes. Habló de su moto que copiaron durante la elección general. Es un clono, no puede ser peor que Heidi Feinstein Soto. Era peor que Heidi Feinstein Soto. Luego CLA, Sharon So, que crea tantas buenas preguntas. ¿Por qué trabaja Kevin de León con CLA, el analista legislativo, para tener esta gran recepción? El ayuntamiento y el analista, jefe analista de la ciudad, es una de las personas que deben de aconsejarle al concilio municipal en cuanto a la redistribución independiente de viviendas. Cada junta de presentación tienen como una presentación de 2 horas del CLA. Como que el CLA está bien involucrado con todo. ¿Por qué puede trabajar Kevin de León solo con el jefe de CLA, legislación? Me crea tantas preguntas. ¿Hay una influencia? ¿Está haciendo influencia en redistrito, la comisión de distritos o la medida en la boleta de votos? No quiere mencionar su influencia. Cada reforma ad hoc, reforma, ponen un show que demuestra que usted está viajando en toda la ciudad, fue hasta Van Nuys, al lado oeste de Los Ángeles, y luego hace estas juntas, trata de actuar o poner un show para la gente, para que nunca lo vean en las juntas regulares y que no sepan lo que usted realmente hace tras puertas cerradas en el ayuntamiento. Pero bueno, honestamente, para llegar al punto, no sé si es posible, con la carta municipal, pero tal vez deben de tener más involucramiento de la gente para tomar decisiones, porque el concilio municipal realmente tiene su interés propio. Disculpe. Sí, parece que el concilio municipal realmente no actúa para nosotros. Hasta me llegan mensajes de alarma de emergencia porque son tan malos. Que renuncie KDM. Adiós. Gracias. Y ahora que se presente el señor Gas. Acabo de ver aquí a Melrose Larry Green. Dice, puede presentarse también, hablar el nombre. Sí, Melrose Larry Green. Gracias. Buenos días, señor Gas. Sí, buenos días a todos los puntos y a comentario general público. Bueno, señor, tiene 3 minutos para estos temas y 1 minuto para su comentario general. ¿Puede comenzar con los temas primero? Sí, pues en los temas de proposiciones de Kevin de León, está sirviéndole a la gente y creo que ha aprendido del caos que ha ocurrido, que puede seguir sirviendo. Y la verdad es que sí, será reelegido y se reelegirá cómodamente. Estoy tratando de hablar. Así, por favor, dejen de gritar atrás. El señor Gas está hablando, están interrumpiendo la junta. No debe de gritar nadie en la cámara, si no se removerá la persona bajo la regla 12. Sí, señor presidente, es Camille Lewis que gritó e interrumpió el comentario. Sí, señora, sigue gritando, se le ordena que se vaya de la junta, por favor. Un momento, señor Gas, que se van. Pues sí, según a la regla 12,
ha ordenado que se vaya. La señora Lewis se va de la cámara, señor Gass. Sí, pues eso demuestra la forma que llegaron acá. Como le decía, el señor de León hace cosas que celebra su distrito, así que sí, cómodamente lo pueden reelegir. El único voto que importa son esas 5,000 o 7,000 personas que necesita para su distrito número 14. Si se enfocan en lo que quieren sus constituyentes, lo vuelven a reelegir. Como dijo John Phillips en KABC, hay gente que habla a veces de cosas en privado que no es aceptable para el público y el diario como Los Ángeles, pero sí lo van a reelegir cómodamente. Deben de verlo que es un modelo, que están eligiendo a gente como ustedes en lugar de otros líderes que no son, que no representan a la gente. Deben de votar a la gente que beneficia al público, no a los más poderados. En esa nota, yo predije desde el 2017 que el señor Price iba a ser acusado. Y todos me decían, oh, qué bonito lo que dice. Pero fíjense, cosas que realmente hacen beneficio para sus constituyentes, o así como el señor Price ignora a su gente por años y solo se fija en él mismo. Bueno, señor, ¿puede identificar el punto? Bueno, si me para el tiempo para hablar del tema. Me está corriendo mi tiempo y yo respondo sus preguntas, pero es que es el punto del que se está recruzando. Es que ese asunto 19 no está abierto para comentario público. Puede decir en su comentario general. Debe de hablar de los temas iniciales en la agenda. Sí, en esa nota de lo que yo decía. Pues, en el asunto de desarrollo de terrenos, no se pueden parar las cosas como al último minuto, como hizo Katie Yaroslavsky, inicia, no, pero les voy a guardar la molestia. No hay excusas para no hacer cosas para sus constituyentes, especialmente cosas que les prometen. La gente va a votar, que voten cuidadosamente. Y ahora sigo con mi comentario general público para que no haya malentendido. Yo no soy Daniel Gass, el cirujano ortopédico. Yo soy Daniel Gass de Substack.com. Le deben al público perdón, porque la señora Hernández vino sin mascarilla y debería de haber estado en casa, no estar acá para nada. Pero aparentemente ustedes apoyan que ella esté aquí, ignorando las pautas de California, de CDC, de la municipalidad, de su mascarilla. Según las fechas que ella reportó, expuso a 1,000 personas, supuestamente porque salió el fin de semana a un montón de eventos públicos. Yo ayer le mandé un correo electrónico a la señora Hernández. Si hubiera dicho, solo hice un error, yo hubiera dejado este punto pasar, pero ni siquiera ha pedido perdón, ni siquiera ha mencionado o reconocido su error. Tengo récords públicos que solicitan. Si quiere que investigue yo más, puedo mencionarlo. Si no, quiere dar disculpa por exponer a cientos y miles de personas. Pero sigan haciendo lo que hacen. Gracias, señor. Spindler también puede pasar a hablar. ¿Quién más? El próximo. Sí, señor presidente, antes de que siga el próximo vocero, creo que sí hay un amendamiento adicional al punto número 22. Bueno, sí, bueno, puede leerlo, el acta. Por favor. Así que es un amendamiento técnico que ha introducido CD14. La moción dice, yo propongo que el asunto número 22 sea amendado a reemplazar lo que dice mes histórico filipino en el distrito 14 en la cantidad de $20,000 con mes filipino americano histórico en el distrito 14 y se le da la cantidad de $20,000. ¿Alguien apoya la moción? Sí, yo le apoyo. Gracias. A ver, señor Sachs, proceda. Sí, gracias. Buenos días. Sí, soy Arnold Sachs. Vengo a hablar de estos temas múltiples en las cuentas de propiedades REAP 13579 y temas múltiples hablando del Departamento de Viviendas de Los Ángeles 31-33-35. Quiero hablar de 38 acerca de los fondos AB1290 y hablar de mi comentario público. Pues, señor, pues le doy
3 minutos para hablar de sus temas y 1 minuto para su comentario general público. Mencionó el tema número 8. Sí. Disculpe, olvídelo. Estos números RIP son propiedades RIP. 1-3579. Me asombra que el número 14 tiene como $33,000 de que son multas administrativas por no cumplir. Es que tienen dos diferentes códigos, pero no mencionan los números de código. Dice ahí código administrativo LAC, LAMC, que es código municipal. ¿Qué me pregunto? Los códigos de inspección anual o códigos administrativos, códigos municipales. Cada vez que se hace una inspección, si violan ese mismo código municipal, ¿se le escribe dos diferentes infracciones? O sea, ¿es una infracción por un código municipal y otro administrativo? ¿Qué violaciones? Es que no alistan números. A veces cada código municipal lleva un número y cada violación de cada código debe de llevar un número. Pues yo tengo el libro del condado de Los Ángeles, que es un guía, tiene número de centros de cuidado propio público que puede accesar. Puede conseguir el libro de guía de la Junta de Supervisores de Los Ángeles. Solo tiene que pasar ahí por su puerta del frente y pedirles ahí el libro de guía, que tiene una lista de centros para ayuda propia. El problema es que sin tener un código municipal de la violación, no sé ni qué código o qué violación puedo buscar. Les sugiero pues que la ciudad de Los Ángeles también tenga su libro con lista de servicio, aliste su lista de números de código, así la gente sabe qué pasó y pueden buscar ahí. Pero eso toma sentido común. Nadie aquí en el concilio municipal, menos 3 o 4 personas tal vez, tienen sentido común. Y ahora, hablando del Departamento de Viviendas, LAHD, de acuerdo a este libro, la Autoridad de de Los Ángeles de Viviendas, en la página 68, que es una colaboración entre la ciudad y el condado de Los Ángeles, empezó en 1993, hace como 30 años. Es una combinación de la ciudad y el condado, ha trabajado junto como 30 años. ¿Para qué se necesita tanto? ¿Para qué piden dinero público para eso? Es tan jodido. Quiero señalarles del 1298, fondos 1290. ¿Cuándo van a terminar estos edificios cruzando al centro Staples? Sin mi comentario público, señor. Sin mi comentario público, equidad. De lo que mencionan toda la mañana, no es igualdad. No sé en qué diccionario se fijan. Equidad no es igualdad. ¿Quieren igualdad de pago? Hablen de igualdad. Pero si quieren equity, equidad, no tiene nada que ver con equalidad. Equalidad es equalidad, no equidad. Si quieren pago igual, digan que quieren pago igual. No quieren equity. Equidad. Deben de tener un voto donde aumenten el número de miembros y pueden tal vez juntarse con la Junta de Supervisores de Los Ángeles al mismo tiempo, porque la Junta de Supervisores del condado acaban de recibir un aumento de pago, $44 millones más en su presupuesto. $4 millones al mes, $1 billón. ¿Qué carajo está pasando con el condado para que necesitan tanto? Gracias, señor. El próximo vocero es Melrose Leonard Green. Sí, también que listaron a Herman. Creo que es la última persona que va a hablar en persona. Señor Green, buenos días a todos. Me llamo yo Melrose Larry Lawrence Green Platt. Vivo en 817 Norte de Las Palmas, apartamento 8, distrito 13. Mi consejero Soto Martínez. Sí, señor, pero ¿qué tema va a hablar? Sí, quiero dar mi comentario general público. Bueno, señor, tiene un minuto para dar su comentario general. Les he dicho mi nombre, Lawrence Greenblatt. Vivo en 817 West Palmas, apartamento 8, el distrito 13.
en el mismo edificio de control de inquilinos, el mismo apartamento desde el 89. Y dos veces el propietario Victor Slickentine ha tratado de desalojarme y dos veces ha perdido. He pagado yo mi renta cada mes por 34 años, pero recientemente hay un vecino que ha reportado tantas deficiencias con la unidad. Le dan hasta junio 30. Finkelstein de gerencias FSM no hizo nada. Creo que les pusieron fianzas, multas, pero han actuado con represalias contra mi vecino y yo desde julio 1. En julio 20 me dieron 5 días para sacar todo de mi unidad. Yo soy señor de edad. Mi vecino tiene problemas físicos, médicos. Tengo que ver a doctores y necesito su ayuda porque me están echando. No me han cobrado el cheque de renta, no lo han cambiado por 3 meses. Señor, ya se le venció su tiempo, disculpe. Creo que 6 minutos no es suficiente para decirles todo lo que siento. 3. Sí, señor, es que eso concluye comentario público. Oh, hay una persona más, parece. Una persona más. Sí, gracias. ¿A quién va a pasar? ¿O es el muñequito cabrito? Es que le echaron el nombre, por eso no se veía, pero así. Señor, buenos días. ¿A qué tema se va a referir? Cabrita. Sí, todos los que están disponibles, círculo K, pelao. Sí, señor. Tiene 3 minutos para su comentario y 1 minuto para el comentario general. Empiéceme mi tiempo. Devuélvame mi tiempo humano. Bueno, para el récord, nos alistamos como 18 diferentes veces para hablar. Che, valen madre. Bueno, para hablar de sus asuntos. Primero, los primeros 16 puntos son ejemplos de dueños de propiedad que no pueden pagarle al inspector de seguridad pública que les inspecciona. Un aplauso para los dueños que no pudieron pagarles y ahora tienen esos derechos de retención. Por eso les cobran, por no dar sus mordiditas. Hablemos de Eunice o de Kevin. No, derechos de retención no. Nithya Ramen Noodle, no, derechos de retención, no. Qué bonito se arregló el pelo, pero no, derechos de retención. Personal B, no, derechos de retención, no. Tracy Park, tampoco, no, derechos de retención, no. Esperamos mejor de usted. Pero bueno, el resto de ustedes, que son los miembros del concilio que abusan a todos los ciudadanos, hijos de puta. Sigan mamando. Al punto 1 y 2, el dictador, mamador, presidente mamador, que es un derecho de retención, 3,000, otro derecho de retención, 5,000, que ávaro armenio, cabrón, a ver, Brock Pinfield, judío cochino, número 2, derecho de retención, 22,000, qué cabrón, número 4, Katie Yaroslavsky, que está creciendo tanto que le va a crecer, va a pesar más que Eunices en unos 6 meses más, pero quiere su derecho de retención. Ahora, gente, a ver cuánto. Uy, $25,000, puta madre. ¿Qué derecho de retención es eso? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué hija de puta? Bueno, y luego la Mónica gordita. La gordita, 1, 2, 3, 4, 5, 4 derechos de retención. Ya veo. Les están rapeando, violando a los constituyentes, sacándole como $31,000. Pinche vaca cabrona. Y a ver, el pelado, la pelada, número 8, de CD8. Qué vergüenza, pelado. $13,000 le cobra a su gente. ¿Para qué? ¿Limpiar la propiedad? Otros $7,000. El acusado, número 11, Price. Qué vergüenza, $13,000 también quiere de su gente. Oh, y la que no se seleccionó, pues Hutt tiene $928. ¿Por qué no paga usted mismo este gastito para este pobre caballero? A ver, Hugo, a ver cuánto le violan, le quitan a sus constituyentes. Qué cabrones todos, ¿para qué quieren el dinero de su gente? Su comentario público, señor. Pues sí, como ve, aquí vengo a listar mis diferencias, que deben de restaurarlo a Kevin de León, a sus comités pronto, y por qué no suspenden a John Lee de los comités.
¿Por qué no suspenden a Karen Price? Pero sí a Kevin de León. ¿Por qué será? ¿Porque es latino? ¿Será por eso? No lo hacen al asiático, no tocan a los negros. Ese será el problema con este pinche concilio. Estamos cansados que no son iguales. Queremos que Kevin esté en todos los comités, cabrón. O que lo suspendan al personal B, Lee, y suspendanlo a Price, el acosadito. ¿A cuál quieren? Tic-toc, tic-toc. Tienen que elegir. A ver. Lo que quiero es que Kevin presente una moción. Que suspendan a John Lee, a Corin Price, al menos que le permitan a él estar en los comités. Para el 5 p.m. el viernes se pondrá el límite así. Así se debe de hacer. Así se hace en el Congreso. Así se deshacieron de la persona vocera en el Congreso, ¿verdad? Gracias, sí, señor Cabrito. Se le venció su tiempo. Gracias. Le recuerdo al público que escucha por tele o el sonido que aquí el concilio no podemos controlar lo que dice la gente. Por razones legales, tantos juicios que hay no nos permiten censurar ni impedir que la gente diga las cosas realmente horrendas que vienen a decir. Disculpen a todos los que escuchan. No es realmente el discurso familiar, pero estas son las reglas que tenemos que adherir. Y así seguimos con comentario público. Se terminó la gente que hablaría aquí en la cámara. Y la primera persona en la línea a que tema se va a referir. Y hola, hola, Rob Kwan. Que le hablo yo de un comentario público muy especial. Sí, señores, ¿qué dijo? ¿Qué, comentario público general? Sí, es un comentario público general muy especial. Sí, puede, tiene minuto. Sí, será general. Sí, señor Grove, tiene que ser, estar vigilando más o estar más despierto, porque el señor Price no es el único miembro que debe de reclusarse en el asunto 19. Le hablo a los consejeros que han tenido un gran número de problemas con este contrato de RIP. Uno de ellos es el consejero del Distrito 11, de acuerdo a la oficina 705, un NC que se recibió un año antes de que él llegara a la oficina. Parece un incidente explícito que un otro miembro debe de reclusarse de este tema. Pero, pues, quiero ser buena persona hoy porque han pasado tanto recientemente que, pues, les doy la oportunidad de que ustedes mismos arreglen su problema y se los dejo en eso. No quiero yo llamar el nombre de nadie. Gracias. Bueno, próximo vocero en la línea, ¿qué tema se va a referir? Quiero hablar de los puntos de 1 hasta 17 y 38, etcétera. Comentario general. Bueno, señor, tiene 3 minutos para los temas y 1 minuto para comentario general. Puede empezar a hablar de los asuntos primero, por favor. Sí, muchas gracias. A los puntos que de 1 hasta 17 son todos ejemplos de el gobierno municipal más corrupto que puede haber en todo el país. Le roban a la gente que tiene propiedad. ¿Por qué dicen que llegan a limpiar, a arreglar propiedades que le pertenece a esta gente? Y cobran como $30,000, $25,000, $28,000. En lugar de ir a ayudar a la gente que lo necesita, estos corruptos payasos encuentran otras diferentes formas de robarle a la gente y robarle sus propiedades. En lugar de ayudarle a la gente, el rosadito Paul Kerkorian es el peor dictador desde Yuri Martínez. Es una vergüenza. Debe de pedir perdón por su corrupción. También usted, Bloomfield. Todos los que han sido acusados. Todos estos derechos de retención. El dinero que le roban a la gente. Es una vergüenza. Me da asco. Son como el incendio de Hawái. Solo quieren quitarle la propiedad a la gente. Corruptos. El dictador rosadito Paul Lynn Krikorian
es peor que la señora Martínez. Solo apoya todo lo que hacen. En CD8, embellecimiento con Marquise y Dawson será el próximo que será acusado por su involucramiento, menos tal vez por John Lee. Tal vez él será primero. Pero embellecimiento, ¿de qué hablan? Es un desierto de comida. Faltan tiendas y están cerrando 5 supermercados en su área. Es un desierto de comida. Y este chico pequeño, peladito, que no sabe cómo hacer nada, al menos que sea para él mismo. ¡Qué niño! ¿Por qué dice que quiere gastar dinero en embellecimiento? Es un desierto de comida. Hay tantos desempleados. Le quitó la comida, le quitó la oficina de desempleo a la gente de color, pero el rosadito tiene una oficina nueva, lujosa. Han aumentado 10 a 15% de gente sin vivienda, pero ahí tienen sus oficinas finas, más grandes. ¿Dónde está el dictadorcito rosado? No veo rosado en la pantalla. Y la perrita Lithium Ramen tiene el desempleo más alto en su distrito. Han cerrado tiendas y negocios como Marquise y Dawson, que le quiere hacer honor a los filipinos, sus organizaciones y avances. ¿Qué pasó con su comunidad negra? Si es comentario general que va a dar, señor. Pues sí, que Price debe de reclusarse en 19 y no debe de votar para nada. Debe de estar en la cárcel ya. Ya fue acusado. Salió por bajo fianza. Y ahí lo tienen ustedes votando, creando leyes. ¿Qué sistema más corrupto tienen? Gracias a ustedes, el público tiene que esperar una hora para decir lo que piensan con sus presentaciones más estúpidas. Mónica Lewinsky ahí hablando de su boca. Sale nada de su boca, bueno. Para el asunto 21, 400 y pico millones de dólares para un puente, más corrupción. En lugar de poder tomar voto, en lugar de que el público comente para qué será millones, tienen una junta regular y lo pasan así nomás. Es criminal. Criminales corruptos. Este es un delito. Es un show de payasos para esconder dinero. Gracias, vocero. Se le venció su tiempo. Gracias. Antes de proceder con el próximo vocero, señor Spindler, no quería interrumpir el comentario público, pero por favor no moleste el comentario público de los otros voceros. Es la primera advertencia formal que se le da. Sí, vocero, la línea, ¿a qué otro tema se desea referir? Hola, buenos días. Brock Landers, investigador privado que ganó el premio de investigador privado prestigioso Ángel de la Muerte. Le ofreció mis servicios al concilio si necesitan servicios de investigador. ¿A qué temas desea hablar, señor? A todos los temas abiertos mandatorios. Si los puntos abiertos son de 1 a 17, 22 y 29 hasta 39. Tiene 3 minutos para sus temas y 1 minuto para su comentario general público. Puede comenzar hablando de los temas, por favor. Sí, gracias. Debemos de conseguirle una gorrita por ese pelo. Pues número 1, tal vez debemos de agregarle más concreto a las propiedades. Brock Landers es como mezcla de concreto. Solo lo tiene que mojarlo un poquito y se pone bien duro. Así que 33, mis ideas de sociedad con Detroit para gente sin vivienda, desahuciada. Ese alcalde de Detroit también ha sido acusado de crímenes, delitos. Sería una muy buena relación entre ustedes. 37, no se les olvide la marca de muerte de Baton. 38, consejera Rodríguez, ¿le están pagando a usted menos que le pagan a los consejeros, hombres? No me digan que el concilio le paga menos a las mujeres latinas. ¿Y quiénes son estas compañías que le pagan a las latinas menos para pagar dinero? ¿Y por qué no hacen nada real? ¿Cómo paran esos negocios? ¿Por qué les ayudan a oprimir a las latinas? Sí, señores, que ya no está hablando de temas en la agenda. ¿Puede identificarme? ¿A qué punto habla? 38, embellecimiento. Supongo que van a agregar trabajos para embellecimiento. ¿Por qué no le dan los trabajos a las latinas? Pero que les paguen bien. ¿Está bien? Sí, señor. Tiene que hablar de los asuntos de la agenda. Sí, esto ya le llego pronto. No me apure. En cuanto a los temas medioambientales, creo que tienen que tener cuidado con
todos los espacios, diferencias de pago para las latinas. En comentario regular, dejen de hablar de Daniel Gus show de tres bombas. Stacy, si quiere, le hablo a Damon para que venga a Smoking Scan para hablar de su plataforma. Vamos, Stacy. Y Marquise está en boxeo de caridades. No le culpo, sí, porque se ve muy suave. Y las mujeres que se identifican, que quieren desafiar a la consejera Rodríguez en boxeo. O otras consejeras. O tal vez pueden jugar un juego de softball, de béisbol caritativo. Pero, señor, si puede responderme una pregunta. Si no recuerda la cena, ¿cómo sabe si aumentó, infló el costo, pues, de todo, de la cuenta? El señor Lee, ojalá le guste cómo sabe la comida de la prisión. Hoy, la verga. Gracias. El próximo vocero, ¿a qué asunto se desea referir? El vocero con el último. Sí, comentario público, señor. Comentario general público. Sí, señor Blumenfield, es usted. No, quiero hablar de lo del rodeo. Bueno, señor, tiene minuto para cada tema. Tiene minuto para su comentario general. Puede comenzar. Sí. Ojalá sus constituyentes tuvieran las mismas palabras de empatía hacia la gente de la comunidad que anda en las calles para decir que les dan a salir a darle comida a las personas y viviendas. Hablan de estos animales caritativos para ellos. No veo que están realmente ayudando a nadie. ¿Van a ayudar animales? Y está bien porque pues tienen una gran crisis y tienen que verse bien para que sean reelegidos. Y bueno, tengan un buen día. Próximo vocero en la línea. ¿A qué punto se desea referir? Sí, buenos días. Ay, disculpe, si le puede bajar el volumen, por favor, a su dispositivo, porque se escucha un eco. No se escucha bien. Sí, señor, habla Cándido Merris, residente del Distrito 12. Orgulloso. Y yo le juzgo a mi consejero por todo lo que hace, lo bueno y mal. Sí, señora, ¿a qué punto va a hablar? Si quiere hablar de los temas 37, 38 y comentario público. General. Bueno, señor, 2 minutos. 37 y 38 y comentario general, 1 minuto. Gracias. ¿Puede comenzar a hablar de los temas? Sí, gracias. A mis hermanos y hermanas filipinos, gracias por hacer este gran país un mejor país. Y han venido aquí para un sueño americano y se ve que han acontecido y ayudan tanto a otras minorías y a todos los ciudadanos en su sueño, gracias a los filipinos. Señora Padilla, en su distrito, los Knights Filipino, el Concilio Chevy, Primo Sumo Gacy, fue el presidente y le habían dicho a él que no podía ser el gran púa del Concilio 31-38 porque no podía hablar inglés muy bien. ¿Y qué hizo? Pues fue y creó el mismo concilio, el mejor concilio que ha existido por 10 años. Mis hermanos filipinos de esa área, gracias por todo lo que hacen para su pueblo. Y el asunto 38, hablando de embellecimiento, pues selló de John Lee todos estos años, desde joven, de Van Nuys, o no importa qué distrito, siempre se involucraba John Lee, no solo ayudando, apoyando, sino que estando a la par de la gente, trabajando, limpiando, para que toda la gente le apoye. Y yo no soy amigo de él, no salimos a tomar café, pero veo lo que hace la persona en su vida, no solo en un solo tema. Yo creo en John Lee y ojalá todo le salga bien. Bueno, y ahora mi comentario general, por favor. Sí, señor, comentario general. Para toda la comunidad judía, todo lo que escuché el viernes pasado, la persona nazi que habló de judíos, que quería hervirlos y todo lo que ha mencionado, disculpe a los judíos, al señor Bloomfield, a los judíos que están presentes en el concilio, estas personas tan enfermas, es muy triste.
ya yo sé quién es. Le desafío que pase ahí al Concilio Municipal en persona y no se esconda tras una cortina, que se pase a ver si tiene los huevos para presentarse en persona, hablarle así a la comunidad judía. Y que la comunidad judía no se preocupe, nunca permitiremos que vuelva a pasar lo que pasó en la Guerra Mundial II. La gente así debe de ser parada, y sí, nos pararemos. Gracias, se aprecia su tiempo. Bueno, el próximo vocero en la línea, ¿a qué punto se desea referir? Sí, hola. Diga, hola. Si me escuchan. Sí, señor, hola. ¿A qué tema va a hablar? Le pregunto. Sí, es un comentario general, público. Sí, señor, tiene un minuto para dar su comentario general. Gracias. Pues, quiero llamarles para llevarles a su atención que siempre que necesitan deben de tener botones para llamadas de emergencia en el riel del metro que va bajo suelo, bajo tierra, porque hay tantos crímenes violentos en el sistema del metro bajo tierra. El problema es que ahí no hay manera de notificar o llamar a la policía. Y a veces ni siquiera hay señal. Es extremadamente difícil para las personas que tienen que perdurarlo. Deberemos de tener esta opción, un botón para llamar por alguna emergencia, para que un empleado oficial pueda salir a asistir en la situación. Deben de instalarlo en cada carro de los rieles del metro. Deben de fijarse en hacer algo así, se apreciaría más ayuda. No queremos ver gente apuñalada, hurtada, arañada. Gracias, se le venció su tiempo, señor. Próximo vocero, ¿a qué tema se va a referir? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? James Jason, Smoking Stan, lloviendo. Ah, sí, señor. ¿A qué tema se va a referir? Sí, perdón, pensé que con su cabezona ya sabía todo. Es minuto de comentario general. Sí, bueno, el señor tiene un minuto para comentario general. Bueno, pues sí, aquí está toda la familia, los vemos en video. Quería comentar la charla chica que tengo, bueno, que escuchen. Como 10 personas deben de estar paralizadas. En lugar de ponerse a jugar, la persona que no es parte del equipo. Se trata más de ellos que de mí. No se puede jugar, no se puede ganar, no se puede ni negociar con ellos. Yo soy ganador y solo quiero ganar. Tengan buen día, cabrones. El próximo vocero, ¿a qué tema se va a referir? En la línea, los últimos 4 dígitos, 1991, puede presionar asterisco 6 para remover el silencio. Si la persona en la línea puede presionar asterisco 6, por favor, es su última oportunidad, tendrá. Si vocero en la línea, bueno, el próximo vocero, por favor. Sí, en la línea. Ahora, ¿qué tema se va a referir? Hola, señor. Sí, escuchamos. ¿A qué tema se va a referir, señor? Comentario general. Quiero hablar yo de las langostas. Bueno, el mejor tercer base, los latinos. Siempre me encanta la señora que viene a limpiar mi baño. Siempre le dejo yo una gran cagada para que limpie, para que sepa quién está encargado. No es tan bueno como crear langostas. También hablemos de los filipinos. La comida filipina. Ay, mis vecinos son filipinos. Lo mejor es los hombres, mujeres. Mujeres con tetas y grandes vergas. Mejor langostas. Salven a las langostas.
es vocero. ¿A qué tema se va a referir? Él van a meterlo al comité, a Kevin, a su comité. Sí, señor Spindler va a tener que irse, por favor. Váyase, ya está molestando la junta. Hace eso que llama de aquí mismo. No puede hacer esto, señor. Molesta a la persona por teléfono y molesta aquí. No puede estar en los dos lados. Ya le advirtieron, señor Spindler, porque habló múltiples veces. Ya se le advirtió. Lo vi en teléfono molestando a la junta. Sigue molestando. No es un juego. No es apropiado. Puede salirse, por favor. Sí, no me dejan ni terminar de hablar, cabrón. Sí, es que molesta a la junta, señor. Según la regla 12 y regla 7, puede irse, por favor, silenciosamente. Gracias. El récord refleja. Sigue molestando el señor Spindler. Sí, señor. Puede irse, por favor. Pronto. Deje de hablar ya. Adiós. Póngalo a Kevin en el comité. Él pertenece. Sí, sí. Bueno, volvemos a ver si hay otro comentario adicional por teléfono. No, ya no hay más llamantes en la lista. Qué bien. Gracias. Nos lleva al tema de 1 hasta 17 y 32 a 39. ¿Correcto? Sí, señor presidente Pro Tem. Bien. Pues sin ningún comentario de ningún vocero, ningún comentario de ningún consejero, se abre la lista. Se cierra la lista y se tabularán 15 CIS. Bueno, lo próximo sigue punto número 22. Creo que sí hubo amendamiento. Sí, señor, hubieron dos. Puede tomarse el voto del asunto ya amendado al mismo tiempo. Como ya veo, se puede votar así como ha sido amendado. Ya veo. Entonces ya se leyó el amendamiento al acta. Sí, señor. Ya veo. Pues votamos al punto número 22, como fue amendado por el señor Harris Dawson. Y se abre la lista que fue amendado por CD 14. Sí. Bueno, no es lo que tengo en el récord, pero sí. Pues el señor de León lo amendó. ¿Hubo un segundo amendamiento? Sí, segundo amendamiento técnico. Le agregó americano, filipino-americano. Ya veo, ese es el amendamiento. Al punto 22, de parte del señor de León. Se abre la lista, se cierra la lista y son 15 CIS. Bueno, nos lleva al punto 29, que llamó para pedir especial a la señora Rodríguez. Es su palabra, señora. Sí, gracias, consejero Blumenfield. Colegas, quiero yo proveerles un poco de contexto a esta moción, al punto que consideramos, el asunto 29. Por décadas, la comunidad de Seomar fue prometida una estación nueva de bomberos de incendios, que fue parte de los fondos alocados desde el último incendio que ocurrió, pero parcialmente por el resultado de malas acciones del desarrollador, que no honoró el compromiso en este cierto local. Y la negociación que hubo desde los últimos 6 años que hemos estado en el concilio, finalmente tomamos la propiedad, el parcel, que será el local nuevo para la estación de bomberos en la comunidad de Seomar. Con este paso, tomamos carga, tomamos fuerza después de un compromiso de tantos años, desde que Alex Padilla era consejero en este Distrito 7, hemos tomado la rienda y el paso muy fuerte para finalmente realizar lo que desde tanto tiempo hemos comprometido con la gente para proveerles este espacio, servicio que se le debe de proveer a la comunidad de Seomar. Por eso pido su voto sí y apoyo a este tema. Gracias. Bueno, sin ningún otro vocero en la línea, dejé abrir la lista de votos. Se cierra la lista y se tabularán. Y son 15 CIS. Muy bien. Sigue el punto 19, que se tomará después de sesión cerrada. Pero por ahora, al menos que hagan otros puntos, seguiremos con sesión cerrada. Sí, señor presidente. Aparte de sesión cerrada, el asunto 19 procede. Bien, si podemos preparar ahora para sesión cerrada la sala, por favor.
pay the $45 million. Should have him come,
talks about the value of preservation as being about authenticity, continuity, and community. That our historic buildings have this authenticity, a beauty, a character that can't be replicated with new construction. They give us continuity, that connection between past, present, and future, kind of anchoring us, orienting us in, mm-hmm. in a world that can be increasingly disorienting. Yeah. And then community. It's our historic buildings and our historic places that have this reservoir of goodwill built up over decades or hundreds of years in some yeah. cases, yeah. and that connect us to one another and help build community. So yeah. authenticity, continuity, and community, those are values that we get with our older and historic places that we can't replicate with new construction. How does a building get designated as, you know, not just historical, mm-hmm. but need to be preserved, and so we're going to, you know, move this way rather than tear it down? Well, our office is the professional staff for the city's Cultural Heritage Commission, which is the 5-member mayoral appointed commission that makes recommendations to the city council on what does get designated oh. as a local landmark or what we call historic cultural monuments in the city. And we have now almost 1,300 historic cultural monuments. 1,300? Going back, our program, and I think many people don't know, LA had one of the earliest local historic designation programs in the country before New York. We were 3 years before New York City, before San Francisco and Chicago. Oh. So while LA has this reputation of not caring about its history, we actually were a historic preservation pioneer. So we make the professional staff recommendations to the Cultural Heritage Commission. Anyone can nominate a site as a historic cultural monument. Mm-hmm. The city council often sometimes initiates sites for nomination, and the city council has the last word as well. Again, based on our professional recommendations and the work of the Cultural Heritage Commission investigating those sites. The African American Historic Places. Yes. Okay, what is that? You had a kickoff recently for that. We did, and this is really kind of a outgrowth and continuation of some of the work we did with Getty on Survey LA, mm-hmm. and really looking at more broadly at issues of equity and inclusion in historic preservation. Mm-hmm. And despite all the work that we've done on our historic cultural monument program, on Survey LA to identify historic resources, still there's a tremendous disparity in what gets designated in the city. The vast majority of our historic cultural monuments over the last 6 decades have been sites that have architectural significance primarily. And we have not, despite the fact that our program allows for it, always been as inclusive. Only about 4% of our historic cultural monuments reflect associations with African American history in the city. We just kicked off the African American Historic Places Project officially with a first public event this past month at St. Elmo Village, which is a wonderful cultural and arts center in the Mid-City neighborhood. And we were honored that Kareem Abdul-Jabbar actually was our featured speaker, and he himself has been very passionate about preserving African American heritage and has a deep connection to Central Avenue and its jazz history. And we collected community stories, and we had a community storytelling event there to collect stories and memories from community elders and longtime community activists about some of the sites that we hope to feature in the project. So we're very excited about the direction of the project to, again, really look more deeply and be more intentional about equity and inclusion